In this lesson, we're going to be talking about things that you might have for breakfast. So we'll be learning how to ask the question and how to answer. In the next few slides, you'll see different food and I'll be saying the question and answering. See if you can say the answer again after I have. El desayuno español. Spanish breakfast. ¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? Desayuno un yogur. Can you say that after me? Desayuno un yogur. ¿Qué desayunas? Desayuno churros. Can you say that after me? Desayuno churros. For those of you who haven't tried churros, they are a fried dough pastry, usually topped with sugar and served with hot chocolate. ¿Qué desayunas? Desayuno cereales. Can you say that after me? Desayuno cereales. ¿Qué desayunas? Desayuno fruta. Can you say that after me? Desayuno fruta. ¿Qué desayunas? Desayuno pan. Desayuno pan. ¿Qué desayunas? Desayuno tostadas. Desayuno tostadas. ¿Qué desayunas? Desayuno magdalenas. Desayuno magdalenas. Magdalenas are a traditional Spanish cupcake with no filling, with no icing on the top. Occasionally they might have lemon zest inside or a tiny bit of sugar sprinkled on the top. ¿Qué desayunas? Desayuno galletas. Desayuno galletas. ¿Qué desayunas? Desayuno chocolate caliente. Desayuno chocolate caliente. ¿Qué desayunas? Desayuno leche. Desayuno leche. ¿Qué desayunas? Desayuno café. Desayuno café. ¿Qué desayunas? Desayuno té. Desayuno té. ¿Qué desayunas? Desayuno zumo de naranja. Desayuno zumo de naranja. ¿Qué desayunas? Desayuno zumo de manzana. Desayuno zumo de manzana. ¿Qué desayunas? Desayuno churros con chocolate. Desayuno churros con chocolate. Although you can ask for churros by themselves, it's a tradition to have them with hot chocolate. ¿Qué desayunas? Desayuno mermelada de fresa. Desayuno mermelada de fresa. ¿Qué desayunas? Desayuno miel. Desayuno miel. ¿Qué desayunas? Desayuno mantequilla. Desayuno mantequilla. Now let's see if we can learn how to say slightly longer sentences. In this slide, we're going to describe that the yogurt is made of cherries. ¿Qué desayunas? Desayuno un yogur de cerezas. Desayuno un yogur de cerezas.
Now let's learn how to say that we have cereal with milk. ¿Qué desayunas? Desayuno cereales con leche. Desayuno cereales con leche. Now let's learn how to say I eat bread with strawberry jam for breakfast. ¿Qué desayunas? Desayuno pan con mermelada de fresa. Desayuno pan con mermelada de fresa. ¿Qué desayunas? Desayuno tostadas con mantequilla y miel. Desayuno tostadas con mantequilla y miel. ¿Qué desayunas? Desayuno tres magdalenas y un zumo de naranja. Desayuno tres magdalenas y un zumo de naranja. ¿Qué desayunas? Desayuno café con azúcar. Desayuno café con azúcar. ¿Qué desayunas? Desayuno café sin azúcar. Desayuno café sin azúcar. Sin in Spanish means without. ¿Qué desayunas? Desayuno té con leche. Desayuno té con leche. Look at the images on the next page and say the words out loud after me. One of the images will disappear in the following page. See if you can see which one it is and shout it out loud. Good luck. Suerte. Let's go through them again and repeat the words after me. Té. Fruta. Café. Magdalena. Leche. Azúcar. Mantequilla. Chocolate caliente. Mermelada. Miel. Galletas. Zumo de naranja. Tostadas. Churros. Cereales. Are you ready to see which image disappears in the next page? ¿Qué imagen falta? Well done, chocolate caliente. ¿Qué imagen falta? Well done, fruta. ¿Qué imagen falta? Well done, miel.
Escucha el texto y contesta. Listen to the text and see if you can answer the questions. Listen to the text again. Hola, me llamo Mercedes. Tengo 10 años. De lunes a viernes, desayuno a las 8. Normalmente desayuno un yogur de fresa, tostadas, con miel y un zumo de naranja. El sábado desayuno a las 9:30 y el domingo desayuno magdalenas con chocolate caliente. ¡Qué rico! Hola, me llamo Mercedes. Tengo 10 años. De lunes a viernes, desayuno a las 8. Normalmente, desayuno un yogur de fresa, tostadas, con miel y un zumo de naranja. El sábado, desayuno a las 9:30. Y el domingo, desayuno magdalenas con chocolate caliente. ¡Qué rico! Question 1. How old is Mercedes? Question 2. What time does she have breakfast during the week? Question 3. What does she normally have? Question 4. What time does she have breakfast on Saturday? Question 5. What does she have on Sunday? And question 6. Can you write in Spanish what you usually have for breakfast? Remember, you can make it up. You may want to pause the video so that you can read the text slowly and answer the questions.